El próximo ciclo escolar no será el mismo para la familia presidencial. El menor de los hijos del mandatario López Obrador pasará a la secundaria y este mismo mes de julio deberán de mudarse al Palacio Nacional. Como lo dijo el presidente desde un inicio, su nueva casa, o mejor dicho, departamento, estará en el recinto donde despacha. Así que arrancan los cambios, primero de forma, sí, porque el departamento que construyó en su momento el expresidente Felipe Calderón es más bien una especie de loft, porque solo tiene una habitación, una sala, comedor, cocina y baño. Habrá que ver dónde dormirá el pequeño de la familia y cuál será el protocolo de seguridad que deberá implementarse para su salida a la escuela. Los riesgos están latentes y la seguridad de la esposa e hijo del presidente requerirán atención. Será difícil pasar desapercibidos en el centro histórico. Sin embargo, hasta el pasado mes de junio, la Dirección General de Conservaduría del Palacio Nacional aseguró a través de una solicitud de información que desde el inicio del gobierno no se ha hecho ninguna modificación a la fachada, diseño, acabados y mobiliario del edificio histórico. Lo que sí es que parece que el menaje ya está listo para convertir el Palacio Nacional en su nuevo hogar y se adquirió en una tienda departamental bastante cara. Además, deberá liberarse y convertirse en peatonal la calle de Moneda, aunque la dificultad de este detalle será retirar a todos los comerciantes ambulantes, lo que ya asoma un buen jaloneo con los vendedores. Se dice que esto es lo que ha impedido dejarla exclusivamente para el paso a pie. El presidente estará de tiempo completo en el recinto, aunque no venderá su casa al sur de la Ciudad de México. Así que periodistas, columnistas y ciudadanía deberán prepararse para jornadas laborales doblemente intensas y noticias sorpresivas a las que tendremos que estar atentos las 24 horas del día. Hay algunos días en que el presidente sale del palacio a las 2 de la tarde. Ahora ya será un horario abierto. El último presidente que vivió en el Palacio Nacional fue Gustavo Díaz Ordaz y después de casi 50 años regresa a la rutina. ¿Qué les parece?